Lo que ustedes van a ir a conocer es una aldea de origen maya de 600 años después de Cristo. La aldea pertenece al periodo clásico y fue cubierta por la erupción del Cerro Loma Caldera hace 1400 años. Loma Caldera está a un kilómetro al norte, su cráter hoy es una pequeña laguna. Aquí donde estamos había quedado como una colina, una montaña, de ceniza por supuesto, ¿verdad? Y en 1976 se estaban nivelando el terreno para construir los silos del Instituto Regulador de Abastecimientos, IRA. En uno de esos trabajos un bulldozer, un tractor, cortó parte de la columna de lo que hoy es la estructura número 1. Esa parte de la columna está en el museo. En 1978, el arqueólogo estadounidense, el Dr. Payson Chitz, de la Universidad de Colorado, escuchó del hallazgo. Él estaba haciendo un estudio en San Andrés. Vino a este lugar y a esa parte de la columna le hicieron el estudio de radiocarbono 14. Ahí es donde determinan que tiene 1500 años. Eso lo motivó y se fue al Instituto de Geofísica a que le prestaran una maquinaria. Son unos escáneres que penetran los suelos. Ahí identifica 18 estructuras que están en el área para la cual vamos. De las 18 hay 10 excavadas. Sus construcciones son sencillas porque es barro compactado, utilizaban madera y los techos eran de paja sobre una armazón de varas. Ahora, ¿quiénes usaban eso? Usaban para las construcciones los mayas. Ahora bien, los objetos que están en el museo son encontrados acá, son objetos originales. Hay objetos como estos en otros museos y algunos que aún no se han restaurado. Por la comprobación del sistema de vida de las personas sencillas, de los agricultores, ¿verdad? Es un lugar único en Mesoamérica. Si comparamos, hay templos, palacios y pirámides en donde habitaba la gente importante, la élite. Aquí no, aquí el agricultor, ¿verdad? Aquí se comprueba cómo vivían, cómo cultivaban, qué comían prácticamente, ¿verdad? Todo su quehacer diario. Eso, la edad y algo bien relevante, que la conservación que le dio la ceniza, son puntos que ayudaron para que la UNESCO declarara el lugar Patrimonio Mundial de la Humanidad el 11 de diciembre de 1993. Así es que repito, este es un lugar único en América, ¿verdad? En Mesoamérica. Por lo tanto, es algo sencillo, pero bien relevante culturalmente hablando. ¿Verdad? Lo vamos a conocer. ¿Cómo no? Vamos a ir a conocerlo. Cualquier inquietud, cualquier pregunta, pues con gusto yo les ayudo, ¿verdad? En el lugar, que son 7 manzanas y media, estamos hablando de 7 acres prácticamente. Se ha trabajado entre el 8 y el 10%. De acá, por hoy, hasta el momento, no se han encontrado restos humanos porque los mayas tuvieron tiempo de escapar. La erupción del Cerro Loma Caldera duró aproximadamente 2 semanas, en lo cual lanzó 14 capas de ceniza. Ahora, según los especialistas, ¿verdad?, según sus análisis, en el terreno son aproximadamente 100 estructuras las que hay. Hay 90 de uso familiar y 10 de uso comunitario. Ahora el recorrido que vamos a realizar inicia en la estructura número 4, acá. Llegamos a la estructura 1, luego pasamos a observar lo que es una réplica. Esta réplica es de la estructura número 9, que es el Temazcal. Acá se observa un dibujo hipotético en donde se ve el volcán en erupción y las familias escapando. Vamos. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Hasta el momento. ¿Sí? Hasta el momento no. Hasta el momento no. Pero quédate tranquila que cuando surjan. Ahí está, con gusto. Ok. Esta es una célula informativa de la estructura que vamos a observar en el momento. Las semillas de chiles encontradas acá. Una vasija también. Un esqueleto de ratón, ¿verdad?, el cual está en el museo, esto se encuentra en el museo, y ese es un dibujo hipotético, ¿verdad?, en donde se observa, pues, la estructura como pudo haber sido. Acá está la estructura, la número 4.
Esta estructura, cuando la construyeron, la utilizaron como dormitorio. Eso es lo que nos indica esa pared de división. Luego pasó a ser bodega, bodega o almacén de granos básicos. En su interior se observa una caja de madera. Esta caja la han colocado los arqueólogos porque debajo de ella hay un canasto que contiene 87 mazorcas de maíz. Ahora, en la parte superior de la estructura se observa madera que está utilizando los espacios donde había ceniza de la que se carbonizó. Esta es una medida preventiva para evitar que colapsen las paredes, para reforzarlas, por supuesto, y a la vez, pues, evitamos que los insectos se coloquen ahí y puedan dañarla. La otra madera que se observa al pie de la estructura está recuperada en yeso dental. Esta servía para hacer corrales para aves domésticas de esa época. También este tipo de madera se utilizaba para hacer puertas a la entrada de cada estructura. Las dos columnas que se observan a la izquierda, estas dos columnas y esta otra a la derecha, eran más altas y de madera y son las que sostenían los techos. Atrás de la estructura se encontró el área de cultivo. Ahí se encontró ceniza de un árbol de guayabo, ceniza de un árbol de cacao y un cultivo de agave, de maguey. Ahora, en la zona, visiblemente hemos sido afectados por cuatro volcanes diferentes. El suelo original sobre el cual están hechas las estructuras es ceniza de la erupción del volcán Ilopango. Ilopango hizo erupción 900 años antes que los mayas construyeran. Luego, tenemos acá las 14 capas que cubrieron la aldea, desde donde está el puntero hacia abajo. Ahí se aprecian las 14 capas. Seguido tenemos esta otra ceniza, que es del volcán El Playón. El Playón hizo erupción en 1868. Y la última, que es la que usted me venía diciendo al principio, que es del Boquerón, y esta es de 1917. Esas son las diferentes capas de ceniza. Ahora, cada familia tenía tres estructuras, todo separado: bodega, cocina y dormitorio. Aquí ustedes están apreciando lo que es la bodega. Debajo de esta ceniza que observan acá, ya está identificada por el radar la cocina y el dormitorio. La referencia que usted hacía al aniversario de un nuevo temblor, sí. ¿Cómo la situaríamos en esta cronología que usted está haciendo? Bueno, ahorita recuerden que estamos en el cinturón de fuego, ¿verdad? Por lo menos hoy estábamos comentando, ¿verdad?, que hace 15 años hubo un terremoto. Hoy en esta fecha. Hoy son 15 años, exactamente. Aquí en el país tenemos 25 volcanes, de los cuales están activos pasivos. Por hoy solamente está uno en erupción, que es el Chaparrastique de San Miguel, ¿verdad? Entonces, todos los volcanes en un momento dado pueden volver a hacer erupción, ¿verdad? No se sabe en qué momento, y los temblores y los terremotos casi siempre son a causa de los movimientos volcánicos. ¿No se pueden prever? No se pueden prever, bastante difícil, aunque los vulcanólogos hacen su trabajo, ¿verdad? Ellos tratan de prevenir y todo. En algunos casos sí aciertan, pero en otros no, como todo ser humano, nos equivocamos, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, acatamos por lo menos las recomendaciones preventivas en lo que ellos dicen hoy, sí, ¿verdad? Esta fecha, esperemos una erupción o algo, pero realmente no se sabe. En realidad no se sabe. Tengo otra pregunta. Dígame. Vos dijiste que acá la particularidad de esta comunidad es que no tenían clase sacerdotal ni reyes, vamos a decir. Sí. ¿Esto era por su estructura social que era así, digamos, o porque los que mandaban vivían aparte? ¿Cómo sería? Sí, vaya, es que esta es una aldea, es un pueblo, ¿verdad? Es un pueblo, y esta aldea que ustedes están conociendo es parte de las otras que hay desde aquí hasta lo que es el Valle de Zapotitán, que conducen a San Andrés. San Andrés son pirámides y es donde era el centro ceremonial de todas las aldeas de acá del sector. Allá estaban los reyes, como usted lo acaba de decir, ¿verdad? Los propios líderes, la élite. Aquí no,
aunque localmente tenían líderes que eran elegidos en la comunidad y tenían también un chamán o chamana. ¿Y esos líderes de dónde vivían? Ellos eran de acá mismo, de la comunidad. Pero ¿no tenían algún lugar de reunión? ¿Cómo no? La gente los elegía para que tratara los temas de la misma comunidad o resolvieran los problemas que se daban en la comunidad. ¿Pero vivían igual que el resto? Vivían igual que el resto. No tenían los grandes privilegios como los reyes, como la élite, ¿verdad? Uh-huh. Sino que privilegios internos de la comunidad. Muy interesante. Okay. Uh-huh. Sigamos. Ok. La estructura que vamos a visitar, ¿verdad? La que vamos a ir a observar es la casa comunal. Y es la más grande que van a conocer en el recorrido. La casa comunal era donde los líderes de los cuales estamos hablando se reunían y a la vez recibían líderes visitantes de otras aldeas cercanas, siempre del Valle de Zapotitán. Las construcciones las hacían después de haber nivelado el terreno con una tapia como esta. Esto es tapia o tapial. Ya nivelado el terreno, ellos construían. Y como ven, la casa comunal es la más grande que van a conocer en el recorrido. En su interior tiene dos bancas del mismo material. En la banca del fondo encontraron la olla más grande que está en el museo, que es la que era utilizada para hacer chicha. La chicha es la bebida fermentada, que solo la preparaban de maíz y agua. En las paredes se observan nichos. Esos nichos eran utilizados para guardar algunos objetos de uso diario y algunos servían para colocar antorchas de iluminación. Ahora, si avanzamos a la izquierda, vamos a observar al lado de afuera de la pared que está la puerta. La puerta la han dejado los arqueólogos protegida por ceniza. Ahí se ven las diferentes capas de ceniza. Si los arqueólogos remueven esta ceniza, colapsa la cornisa y, por lo tanto, perdemos la estructura. Ahora, los adobes que están abajo son originales y eran utilizados para subir, para entrar.